Saludos a todos, hoy vamos a trabajar un poco más con las formas y los efectos para ver cómo además de poder usar y que sea recomendable como no usar programas externos, como por ejemplo Illustrator o Photoshop para crear el material con el que vamos a trabajar, también lo podemos hacer dentro de After Effects, como digo, de una forma un poco más, más sencilla, pero para el que no disponga de esos programas que sepa que puede realizar también, no tan fácilmente, o, por ejemplo. No de una forma tan cómoda como podría ser en esos programas, pero con un poco más de tiempo puede realizar casi cualquier otra cosa. Fijaros, vamos a irnos a nueva composición. Composición, nueva composición. Nosotros vamos a dejar los valores por defecto. Pulsamos en aceptar. En primer lugar, esta composición la vamos a dejar para el fondo. Así que vamos a introducir desde capa un nuevo sólido. Vamos a asegurarnos que la tenemos pulsada capa nuevo sólido vamos a pulsar en aceptar ahí tenemos ese sólido sobre ese sólido vamos a aplicar el efecto pendiente vamos a arrastrarlo vamos a ajustar las opciones de la pendiente el inicio en la parte superior el fin de la pendiente en la parte inferior aunque ya estaban colocados como podéis ver Vamos a ajustar también el color de ambos para más o menos vamos a dejarlo aproximadamente así, pulsamos en aceptar, añadimos un nuevo sólido, capa nuevo sólido, por ejemplo con los mismos valores, pulsamos en aceptar nuevamente, introducimos otra pendiente, vamos a colocar como color de inicio color blanco, color final por ejemplo, un verde más o menos aproximadamente así. Vamos a ajustar el tamaño de este nuevo elemento. Más o menos lo dejamos así. Y a continuación vamos a usar la herramienta pluma pulsando y creando un patrón más o menos así. Vamos a ir pulsando. Cerramos completando en ese punto de inicio ahí tenemos el resultado que íbamos buscando podemos si queremos seleccionar y ajustar un poco la máscara para ese calado para hacerlo un poco más suave Al principio no demasiado porque si no va a parecer muy desenfocado solamente un pelín a continuación introducimos otro nuevo sólido capa nuevo sólido por ejemplo, con las mismas características, aceptar. Volvemos a colocar una pendiente. Como color de inicio vamos a poner un marrón un poco más oscuro. Color final, otro marrón. En este caso, un pelín más clarito. Más o menos así. Pulsamos en aceptar. Pulsamos sobre ese sólido. Vamos a pulsar la tecla R para rotarlo. Realmente como lo que necesitamos. Es las opciones 3D. En este caso, no, no queremos utilizarla, así que en vez de rotarlo, lo que vamos a hacer es escalarlo, al igual que hemos visto el otro elemento. Más o menos, vamos a colocarlo de este tamaño. Lo desplazamos hasta la zona inferior. Lo dejamos ahí. Como veis, un fondo muy sencillo, pero nos sirve perfectamente. Eso sí, voy a hacerlo un pelín más clarito. Así mejor. E incluso voy a reducirlo un poco más para encajarlo, para que no dé tanta sensación. Vamos a colocar el resto de elementos. Así mejor. A continuación, lo que vamos a hacer es introducir un cartel. Por ejemplo, vamos a crearlo nuevamente. En este caso, en vez de sólidos, vamos a utilizar formas capa nuevo, capa de formas, como veis con el rectángulo, también muy sencillito, más o menos así está bien, voy a dejar ese color gris, eso sí, vamos a pulsar botón derecho del ratón, estilo de capa, y en este caso voy a aplicar, por ejemplo, un resplandor interior para simular el efecto que quiero. Ahí está, vamos a abrir las opciones de resplandor interior. Voy a ampliar un poco más ese tamaño. Más o menos así está bien. Voy a aplicar también un efecto nuevamente pulsando el botón derecho del ratón sobre esa capa. Estilo de capa sombra paralela. Abrimos sus opciones. Voy a desactivar. Más que desactivar voy a colocar el ángulo en 90 grados. Esa distancia solamente un pelín hacia abajo. Más o menos lo vamos a dejar así. Voy a desactivar un poco la opacidad ya que quiero que sea un efecto bastante sutil. Y de todas maneras en resplandor voy a ajustar el color a blanco. Que va a encajar un poco mejor. Igual un pelín menos de opacidad. Así está bien. A continuación voy a colocar la parte superior. Vamos a usar. En este caso, un rectángulo redondeado. Voy a generar otra nueva capa de formas, por si acaso, nueva capa de formas. Generamos nuestro cartel. Y de igual forma que hemos visto, en este caso vamos a utilizar botón derecho del ratón, estilo de capa. Vamos a aplicar en primer lugar un trazo, aunque no lo veáis, está aquí en la parte inferior. Ese trazo vamos a ajustar el tamaño del trazo más o menos así vamos a cambiar también obviamente ese color vamos a ponerle por ejemplo vamos a dejar un rojo no demasiado intenso más o menos así pulsamos en aceptar vamos a abrir las opciones de ese rectángulo concretamente Vamos a seleccionándolo pulsar sobre relleno. Vamos a cambiar el relleno, por ejemplo, más o menos así. Pulsamos en aceptar y ya lo tenemos creado, nuestro cartel. A continuación vamos a añadir con la herramienta de texto un texto aquí encima. Por ejemplo, así sencillo. Vamos a ajustar las opciones, el tamaño del texto. Si queréis, también podemos aplicar algún efecto sobre esa capa del texto. Botón derecho del ratón, estilo de capa. Por ejemplo, igual una sombra paralela para que tenga un poco... De relieve y destaca un pelín más, e incluso para dar un toque especial, vamos a generar con la herramienta elipse una elipse aquí en la parte inferior, más o menos de este tamaño. Fijaros que se ha comido el fondo, básicamente porque lo hemos generado como máscara, por eso recomiendo, como he dicho antes, realizar una capa nuevo capa de formas, de esa manera no tenemos ese problema, más o menos así. Ahí tenemos nuestra capa, como veis, con ese relleno que vamos a modificar. Vamos a cambiar los valores a las posiciones contrarias. Ahí está. Vamos a arrastrarlo. Vamos a ver. Esta es, efectivamente. Como digo, botón derecho ratón. Modo de fusión, en este caso multiplicar, que es el que nos interesa. Vamos a arrastrarla. Debajo, en este caso detrás del palo. Y vamos a colocarla un poco más abajo. Bueno, la vamos a dejar así para tampoco complicarnos demasiado. En este caso yo aplicaría un efecto de desenfoque que ya hemos visto en otros capítulos para que quede un poco mejor. Casi que se lo vamos a aplicar, que no tardamos mucho. Como veis, vamos construyendo nuestra escena. Vamos a colocar desenfoque rápido, ampliamos un poco las opciones y así suavizamos. Y como digo, a continuación, ya con ese fondo, vamos a dejarlo tal cual, vamos a crear nuestro personaje principal, vamos a usar dos personajes, uno lo vamos a importar desde Illustrator, desde un diseño de Illustrator y el otro lo vamos a generar desde el propio After Effects. Generamos otra nueva composición, composición, nueva composición, por ejemplo, 600 de ancho por 400 de alto. Pulsamos en aceptar y a continuación vamos a introducir nuevas formas en esta capa. En esta nueva composición vamos a usar la herramienta elipse, vamos a pulsar, arrastrar y crear una elipse más o menos de este tamaño. Vamos a ajustar la opacidad en el relleno, si os aparece como a mí bastante oscura, pulsamos en aceptar. Y a continuación, introducimos botón derecho al ratón, estilo de capa, sombra interior. Vamos a ajustar las opciones para el efecto que queremos obtener. En primer lugar, ampliamos, cambiamos esa distancia, más o menos aproximadamente así está bien. Cambiamos el tamaño. Más o menos así, luego si eso ajustaremos un poco más y el ángulo fijaros lo desplazamos a la parte superior, vamos a ajustar un poco más ese retraer, la distancia más o menos así, el tamaño, vamos a dejarla aproximadamente así. A continuación, creamos otra nueva elipse en la parte superior. Pulsamos y arrastramos más o menos de esta forma. Fijaros que la introduce en la nueva capa, así que vamos a hacer capa nueva, capa de formas para hacer una nueva elipse que no nos la coloque en la misma. Ahí está. En esta nueva, vamos a cambiar el color de relleno. Vamos a ponerle un color un poco más clarito en principio, pulsamos aceptar, seleccionamos y la duplicamos con la combinación de teclas control D. Ajustamos un poco su escala, más o menos vamos a dejarla aproximadamente así la nueva que estamos colocando. En este caso vamos a aplicarle un relleno un poco más oscuro más o menos así, pulsamos en aceptar y ahí tenemos el elemento principal que queríamos obtener. A continuación vamos a darle forma a todo esto. Para ello vamos a introducir en primer lugar de una forma muy sencilla con la herramienta rectángulo redondeado. Vamos a generar una capa nueva de formas, una nueva capa de formas para asegurarnos. Pulsamos y arrastramos para generar un rectángulo más o menos así, vamos a modificar su color aproximadamente así, botón derecho al ratón, estilos de capas. En este caso vamos a aplicar un resplandor interior, que nos sirve también perfectamente. Abrimos las opciones del resplandor, color en este caso negro, modo de fusión multiplicar, bajamos un poco la opacidad. Ampliamos ese tamaño un pelín. Si queremos también podemos jugar con ese retraer un poco. Más o menos vamos a dejarla así. Seleccionamos la capa, hacemos un duplicado con control D, lo colocamos en el otro extremo. Tenemos lo que van a ser las manos de nuestro alienígena obviamente todo esto como veremos ahora en el caso de la cabeza se puede controlar mucho más la forma en principio por motivo de tiempo lo voy a hacer un poco más sencillo como veis y para la parte superior como comento vamos a generar un nuevo sólido capa nuevo sólido con los mismos valores si queremos un poco menores si lo necesitamos no, no es importante a no ser eso sí que mantenga el tamaño que necesitamos en nuestro caso por ejemplo vamos a crear 300 x 300 de ese sólido le voy a colocar ya directamente un color más o menos verde pulsamos en aceptar aceptar ahí lo tenemos y para darle la forma que necesito voy a utilizar la herramienta pluma para generar una máscara ya veremos cómo los estilos se adaptan también a las formas que generamos de esta manera vamos a pulsar Botón derecho del ratón y arrastramos. Voy a colocar otro aquí, igualmente. Botón derecho del ratón y arrastramos, soltamos. Otro más aquí en la parte inferior, un poco más pequeño. Y así vamos a ir realizándolo hasta completar la cabeza de nuestro alien. Una vez generado, como veis, podemos editarlo perfectamente, modificando esos manejadores. Vamos a darle. Más o menos esta forma. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla S, ajustamos la escala para que se adapte al tamaño, posicionamos y ahí está. Fijaros que no concuerda demasiado el color, que podemos ajustar luego al resto, pero vamos a dejarlo de todas maneras tal cual. Podríamos incluso añadir algún rectángulo para que parezcan los mandos. Alguna otra porción también para el cuerpo, etcétera, pero luego ya lo dejo a vuestro criterio. Todos los elementos que queráis añadir para decorar un poco más todo este, todo este trabajo, toda esta composición. Eso sí, botón derecho, ratón, estilo de capa. Vamos a colocar una sombra interior también. Vamos a ajustar las opciones. Ampliamos sombra interior. En primer lugar, esa distancia que en este caso nos interesa dejarla a cero el retraer y el tamaño que deberemos trabajar para dar esa sensación de volumen como veis jugando un poco con los dos valores así está bien y lo vamos a dejar así tal cual eso sí vamos a incluir unos ojos unos ojos alienígenas vamos a usar por ejemplo también una nueva capa capa nuevo capa de formas o casi mejor vamos a eliminar esta capa de forma vamos a introducir capa nuevo sólido vamos a volver a utilizar cambiando el color a blanco esa herramienta pluma vamos a recuperarla que parece que que la he eliminado ahí está bien como veis lo podemos hacer en principio, bastante grande y luego ya ajustamos, seleccionando, pulsando la tecla S, escalando hasta que se adapte a nuestras necesidades. Ahí lo tenemos. Control D para duplicar. Voy a usar una forma muy sencilla de realizar el lado opuesto, que es pulsando la tecla S. Desactivamos la cadena. Y como veis escalamos al lado contrario. Voy a asegurarme de que muevo la capa completa. Ahí está. Y vamos a dejarlo ahí. Así tenemos nuestro alienígena. Voy a colocar, eso sí, una nueva capa sólido para hacer la parte superior de la cápsula. Capa nuevo sólido. Más o menos con los mismos valores. Nuevamente herramienta pluma. Voy a deshacer para generar ese nuevo sólido ya con un color azulito claro. Pulsamos en aceptar. Ahora ya sí. Abrimos las opciones. Transformar. Opacidad. Bajamos un poco para fijaros trazar esta parte inferior un poco mejor. Y vamos pulsando, arrastrando y soltando para darle la forma que buscamos que en mi caso va a ser un poco libre vosotros si podéis pues hacerlo un poco mejor más o menos así completamos aquí debajo Con cuidado de no salirnos de la porción de los nuevos elementos y de ese sólido. Ahí lo tenéis. Podemos ajustar también la opacidad. Podemos añadir, si queremos también, para el reflejo una elipse. Luego ya, como digo, por temas de tiempo nosotros no vamos a colocar demasiadas cosas. Pero obviamente todo lo que sea enriquecer el conjunto luego va a derivar en una composición mucho más interesante. Voy a colocar ese elemento, como veis, y voy a bajar un poco la opacidad para que simule un reflejo en esa parte superior. Y ahí tenemos nuestro elemento generado. Incluso voy a colocar con la herramienta elipse un pequeño elemento aquí en la parte de abajo que va a realizar... Una acción que necesito, en este caso gris un poco oscuro. Voy a colocarla detrás de todos los elementos para que parezca que sobresale. Ahí está. Colocamos y lo dejamos en esa posición. Como veis, requiere mucho más esfuerzo, pero obviamente también se pueden obtener trabajos bastante curiosos utilizando todas estas herramientas. Y a continuación. Nos vamos a ir a ese proyecto, ya tenemos el fondo, ya tenemos la composición 2. Vamos a generar una composición nueva composición. En este caso con los mismos valores que la inicial, 1280 x 720, ya que va a albergar al resto. Pulsamos en aceptar. Arrastramos esa composición 1 dentro de la composición 3. Arrastramos esa composición 2. Voy a escalarla pulsando la tecla S. Un pelín más pequeño, tampoco demasiado, sacamos ese elemento fuera, vamos a importar, botón derecho al ratón, importar archivo, como os he comentado antes, ese elemento de Illustrator para que veáis las opciones que tenemos, aparte de esa creación también de importar elementos de otros programas, pulsamos la tecla S, ajustamos la escala, vamos a colocarlo por ejemplo aquí, ahí podéis ver que tiene una sombra principio que no debería estar, la podemos corregir posteriormente o antes de colocar obviamente el objeto en Illustrator, voy a hacerlo incluso un pelín más pequeño para que encaje mejor ese Omni, y a continuación lo que vamos a hacer es animar el conjunto, como veis ya hemos generado nuestra composición, seleccionamos ese ovni, eh, nuestro extraterrestre, perdón, diseñado. Vamos a activar, en primer lugar, minimizando y ampliando de nuevo ese keyframe en la posición. Vamos a llevarlo, por ejemplo, hasta esta posición. Aquí lo dejamos un poco estático, casi un segundo para que haga su tarea. Lo desplazamos, pero muy poquito. De todas maneras, luego vamos a aplicar otro efecto y luego se va a marchar directamente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, en esta. Tampoco nos vamos a centrar demasiado en la animación en el caso de hoy, ¿vale? Porque lo que nos interesaba es que vierais cómo funciona esa opción de crear los elementos, pero también vamos a generar una composición un poco de animación para que sea también un poco más interesante la escena vamos a dejarla un poco más arriba eso sí más o menos así ahí tenemos la primera animación del oni lo que vamos a hacer es aplicar fijaros en el punto de anclaje con la tecla AL del lado izquierdo del teclado pulsadas pulsamos sobre el cronómetro para añadir una expresión, colocamos por ejemplo wiggle 3,10. Vamos a colocar, cerramos. Deberíamos de tener un movimiento un poco más errático. Ahí está. Vamos a de todas maneras generar una previsualización. Aquí quiero ver cómo se detiene en esta posición. Ahí tenemos. Fijaros que en principio es un poco lento así que vamos a intentar más bien un poco rápido así que vamos a intentar detener un poco más el movimiento en esa zona se produce un poco más rápido vamos a separar elementos para que llegue más rápidamente y se pare un poco más Ahora mejor, vamos a dejarla ahí y luego se marcha. Obviamente todo esto se podría trabajar un poco bastante más, pero así nos vale para tampoco extendernos demasiado. Y a continuación lo que vamos a hacer es utilizar desde los efectos de distorsionar un efecto que concretamente, se llama Flow Motion, fijaros, que nos va a ayudar a generar una adducción lo vamos a aplicar sobre ese conejito más o menos en esta posición arrastramos y soltamos tenemos dos puntos de control queremos desplazarlos a la zona del omni ahí está si ampliamos ese amount podemos ver cómo el elemento es absorbido en primer lugar lo vamos a dejar a cero vamos a quitar ese title edge vamos a en esta posición debería de empezar, así que activamos los amount. Vamos a trabajar con los dos anti y Vamos a colocarlo en high, y más o menos un poco más adelante, hacemos ampliamos ese amount para que absorba a nuestro personaje. Ahí está. Vamos a hacerlo un poco más lento, más o menos hasta esta posición pulsamos dos veces sobre el atributo como digo estiramos esos keyframes ahora debería ser un poco más suave y vamos a reproducirlo ahí está y luego se va nuestro alienígena y ya para terminar vamos a añadir un ad sencillo por ejemplo que hemos aprendido a utilizarlo hace poco esa herramienta ad. vamos a introducir o casi mejor lo hacemos desde ese ovni ya que lo tenemos animado. Aquí en esta posición vamos a arrastrar ese ad. Fijaros que directamente elimina, vamos a poner ese compuesto, punto de inicio en esta zona, punto final obviamente aquí debajo. Vamos a ampliar ese grosor final y el grosor de inicio. Vamos a ampliar también esa duración. Fijaros que directamente se lo está comiendo el tamaño de la capa, así que lo que vamos a hacer es eliminarlo y lo vamos a crear en otra nueva capa para solucionar ese problema. Capa nuevo sólido, más o menos con los valores. Vamos a hacerlo desde deshacer. Antes vamos a colocar de color negro, mejor. Pulsamos en aceptar, ahora sí, arrastramos ese haz. Vamos a colocar. En esta posición, punto final aquí. Y lo vamos a animar directamente a mano. Activamos cronómetros. Ampliamos eso sí, el grosor de inicio y al final. Vamos a ampliar también la duración. Un poco más. Del grosor de inicio y final, ampliamos también el suavizado y vamos a seguir hacia Omni. Más o menos aquí ajustamos, como veis, la posición de los manejadores. Los movemos más o menos. Tampoco hace falta que sea perfecto. Si podemos, eso sí, pues lo suyo es mejorarlo. Y aquí vamos a desactivar ya esa opacidad de transformar. Marcamos el keyframe en esta posición. Como veis, va a ser 0, un poco más hacia atrás. Todavía se va a mantener a 100. Y aquí tenemos igualmente que va a ser 100, así que bajamos y subimos. Aquí va a empezar a aparecer, así que colocamos en cero y deberíamos de tener ese efecto Y ya para terminar nos vamos a ir vamos a generar una nueva composición, composición, nueva composición, valores por defecto, agregamos esa composición 3 a la nueva composición, aplicamos Scc Force Motion Blur a todo el conjunto y vamos a pulsar en previsualizar, vamos a dejar que se genere y ahora mismo volvemos para verlo. Y aquí tenemos ya la previsualización generada. Fijaros cómo llega nuestro alienígena y absorbe, engañando a nuestro personaje, lo abduce para llevárselo a su planeta y realizarle experimentos bastante desagradables. Y obviamente, como veis, todavía hay cosillas o hay muchas cosillas que se pueden mejorar. Se le puede añadir mucho más detalle a ese ovni, Se puede también añadir mucho más realismo a ese fondo. Incluso utilizar un fondo de una fotografía que tengamos, etcétera. Quizá le daría un poco más de velocidad a ese ovni, tanto en la llegada como en la salida. Se pueden animar a los personajes, por ejemplo, hacer que ese conejito parpadee para darle un poco más de dinamismo y hacer la escena un poco más cómica, pero como veis muy sencillito y esa opción de trabajar con las formas y de generar componentes también muy interesante, que en muchos casos nos va a salvar o incluso como digo, si no disponemos de programa vamos a poder hacer trabajos igual de, de bien o por lo menos vamos a poder realizarlos para aquellos que se piensen que si no tenemos un programa de edición no podemos hacer nada de esto. Y ahí lo tenéis, esto es todo por hoy, saludos a todos y hasta la próxima.